Ustedes saben que la, la Argentina está hecha pelota, ¿no? O sea, no hay otra cosa que sucede más que lo que sucede en el universo de la pelota. Hablamos de fútbol porque en la Argentina cuatro años no ocurre nada más importante que un mundial de, de fútbol, sobre todo cuando la selección llega a estancias definitorias, en este caso nada más y nada menos que a la, a la final del, del mundial, teniendo chances incluso de que Messi eh, pueda coronar su impresionante y extraordinaria carrera con, con, una, con una copa mundial. No, no se asusten, yo, yo no voy a hablar de fútbol, entre otras cosas, porque de fútbol no sé nada. Yo, yo escucho eh, y opino como podría opinar cualquiera, pero no me gusta hablar de lo que no sé, por lo tanto de fútbol no voy a hablar. Eh, hay, un, hay una tentación muy mm. habitual del periodismo en general, y fundamentalmente o particularmente del periodismo político, de este, cuando ocurre una cosa así, cuando se está en presencia de este fenómeno tan popular, de la algarabía popular, de, de convivir con un país hecho pelota, porque básicamente de eso se trata, no se habla de otra cosa que de la pelota, pero hay una tentación del periodismo político por meterse por algún costadito a esto que ocurre, a esto que, que sucede. Entonces empiezan a hacer metáforas, eh, o se empiezan a utilizar metáforas futbolísticas para explicar cuestiones de la economía, para explicar cuestiones de la política, para explicar cuestiones de, del gobierno, del desgobierno, de como quieran llamarle. Entonces, esa tentación es como una especie de pecado. Y ahí sí, yo les cuento y les confieso, que un poquito voy a pecar, un poquito voy a pecar. ¿Qué cosas me sorprendieron de, de esta experiencia que uno ve allí, de, de la escaloneta y del equipo de fútbol y de la selección? Y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Pero es algo que sí, si uno usa estos anteojos que, que nos permiten ver la cuestión del fenómeno de un trabajo en equipo, ¿qué cosas, qué rasgos se pueden tomar de allí para, por ejemplo, explicar algunas cosas de la política? Miren, este equipo lo que yo veo que tiene es inspiración. ¿No? Estamos viendo una inspiración. ¿Qué es una, una, una inspiración? Bueno, algo que lleva a otros a dar lo mejor de sí. ¿No? Este, bueno, yo, yo me inspiré en tal cosa para hacer tal otra. ¿En quién te inspiraste? ¿En quién te fijaste? ¿Qué cosas viste? ¿Qué cosas te alentaron a producir tal o cual cosa? Bueno, yo creo que Messi es la inspiración de este grupo. Lo he escuchado por ahí. El otro día estaba viendo el. El documental este es este, el de Netflix, sean eternos creo que se llama y es muy interesante porque casi todos los entrevistados dicen la verdad es que jugamos para Messi, jugamos para Messi porque queremos que salga campeón porque no se le dio nunca porque el tipo es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial y no puede salir campeón entonces nos conmueve y nos lleva a dar lo mejor de nosotros para que él pueda lograr ese objetivo. Bueno, Messi es la figura inspiradora de este equipo. De un carisma ap apocado, de un carisma extraño muchas veces. Ahora se define, es muy lindo que, que Maradoniar se haya hecho verbo, ¿no? Eh, que es la etapa maradoniana de, de Messi. ¿Por qué? Porque levantó la voz, porque lidera y fundamentalmente porque inspira. Maradona era un gran inspirador de, de sus equipos equipos que dieron mucho más de lo que hubieran dado sin, sin sin él y esto sí me gustaría llevarlo al plano de la política porque no es lo mismo una cosa que la otra la política también necesita figuras inspiradoras la política necesita que haga alguien que haya alguien por el cual otros y otras desean dar lo mejor de sí porque dar lo peor de sí te lleva a un país hecho pelota pero en otro sentido nosotros tenemos un montón de sectores en el país que dan lo peor de sí. Tenemos los grupos oligopólicos, los grupos monopólicos, la derecha, la ultraderecha, los conservadores, los reaccionarios, la mala gente. Bueno, esos dan lo peor de sí. Dan lo peor de sí y consiguen un país hecho pelota. Pero no el que nos gusta a la gran mayoría, sino un país hecho pelota que eh, sufre, que padece. Ahora, los que no somos o no estamos integrados a esos grupos o espacios, o sectores de poder, o núcleos privilegiados, o castas, como, como quieran describirlo, eh, estamos obligados a mirar a alguien que nos invite a dar lo mejor de nosotros. Porque todos sabemos que podemos dar mucho, poco o nada. Y yo estoy convencido de que Argentina tiene que salir campeón en el fútbol, pero también estoy convencido de que hay que parar la inflación. Como si uno pudiera salir a hacer pintadas, ¿no? Escribir este, Argentina, que Argentina salga campeón y que paremos la inflación. La verdad es que me encantaría. Ahora, para parar la inflación hacen falta también muchas cosas, mucho entrenamiento, mucha convicción y mucha inspiración. Cuando uno habla de Cristina Kirchner, casi siempre reconoce un mérito enorme. O, por lo menos, yo le reconozco un mérito enorme. Que es lo mismo que veo en, en estas horas en la posibilidad de que Argentina, al menos deportivamente, luzca en la principal etapa de los diarios de modo positivo, ¿no? En los diarios del mundo, digo, no los de acá, en los diarios del mundo. Y es que Cristina no solamente lideraba sus equipos, era ejecutiva e inspiraba a los demás a dar eso que a veces. Uno lo tiene guardado, vaya a saber para qué, o uno ni siquiera sabe que lo tiene. Yo he visto a malas personas hacer cosas buenas durante los gobiernos de Cristina. Lo que no vi durante los gobiernos de Cristina fue ver este, buenas personas que dieran lo peor de sí. Al contrario, aquellos ya eran buenos, dieron cosas excelentes. Me gustaría que la política recobrara. Algo de ese espíritu. Algo de ese espíritu que se ve acá. Perdón, les dije que iba a caer en la tentación de casi todo el periodismo de usar metáforas deportivas para explicar la política o la economía. advirtiéndole sí que yo de fútbol no sé, no sé nada. Del otro me informo un poco más. Del de otro puedo hablar un poco más. Pero no, no sabría explicarle por qué este Julián Álvarez juega como juega, ni sabría explicarle por qué el Divo Martínez ataja los penales. Este, ni sabría, no, no, no sabría. No sabría explicar tampoco por qué juega la Argentina como juega, por qué Scaloni es una mezcla de varias cosas, ¿no? Parece ser una especie de híbrido. Después le vamos a, a preguntar al flaquito de la madre. Tengo dos cosas para preguntarle a la madre. Esto, si, es, si, si Scaloni es una mezcla de Menotti, de Bilardo, de Isabela de... No, digo, si hay algo de todos ellos en, en cada momento del partido, es como una especie de tributo viviente a cada uno de ellos. Y la otra es si es pariente de Gregorio de la Madrid, ¿no? el, el que le transmitió la inquietud de Manuel de antes de ser fusilado a La Valle de. Escuchame unos minutos. Capaz que te convenzo de que no me mates. ¿no? Bueno, La Valle no lo escuchó a La ese y no sé si ese La Madrid es pariente del nuestro La Madrid. En un ratito se lo voy a, se lo voy a estar preguntando. Para, para ir cerrando esto, que no es una editorial ni, ni es una columna, es simplemente eh, un, un periodista. Uh, político al otro día de una celebración popular, no sabiendo muy bien cómo encajar lo que habitualmente hace en esta situación, que es una situación de, de alegría que yo sí quiero compartir porque veo que está la derecha muy preocupada por, por, por la alegría popular. Y esto me hace viajar al momento del bicentenario cuando un periodista que había tenido una carrera muy destacada y muy reputada. De golpe empieza a bardear ¿no? a, a la gente que celebraba el bicentenario. Y uno podía eh, ver en, en los pliegos de sus críticas, en el pliegue de sus críticas, eh, muchas de, de las críticas al aluvión zoológico, muchas de las críticas de eh, aquellos que se creían en la civilización contra la barbarie, ¿no? de, esta cosa que tiene la, la, la aristocracia que no llega ni siquiera a grupo vecinal, pero que en la Argentina supone que toda crítica al pueblo es un signo de elitización propia. Cuando yo más eh, eh, critico a mi pueblo cuando festeja, integro una especie de élite imaginaria que festejaría de otro modo. No, en realidad yo se lo tengo que contar, no, no les quiero arruinar o amargar la vejez a muchos y a muchas, digamos, pero aquellos que no... No, no festejan del modo en que festeja el pueblo, no festejan de ningún otro. Son amargos. Siempre lo han sido. Son los amargos de la historia en la Argentina. Y que pretenden la amargura de los demás porque conciben que el único estadio de vida es la, la amargura. Que no nos cuenten allí. Somos muchos los que le damos a la palabra felicidad, a la palabra alegría, un contenido casi místico, casi de hermandad en este viaje que es... La vida de todos los días. Por lo tanto, vuelvo a reivindicar que de fútbol no sé, y de lo poco que sé, ojalá tuviéramos en la política ese rapto inspirador que lleva a otros a dar lo mejor de sí, el orden y la disciplina y el estar atentos a las cosas que suceden, que tiene también Scal Scaloni con, con el equipo, y, y ojalá que salgamos campeones. Eh, y ojalá que salgamos campeones, entre otras cosas, porque. Todos sabemos que estamos hechos pelotas, en todos los sentidos. Y, y ojalá que esa alegría nos permita recordar cuando éramos felices de verdad. Y ojalá que esa inmensa alegría nos reconecte con, con los años felices en los que celebrábamos, festejábamos, levantábamos los brazos y, y bailábamos. Cuando estábamos un poco más desendeudados, cuando estábamos un poco. Menos preocupado por llegar a fin de mes, cuando sabíamos que cada año, al final del año, había unas vacaciones dignas que, que tomar, cuando sabíamos que iba a haber una recomposición cada seis meses este, en los saberes jubilados, y eso nos hacía vivir bastante mejor de lo que hoy lo que vivimos. Ojalá. Ojalá que Argentina salga campeón y ojalá que paremos la inflación. Un país. Unido por la radio.